Bienvenidos una semana más a Un Paso Más por Cantabria. En el programa de hoy, repasamos algunas de las actuaciones en las que ha participado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Cézanos, y que se han llevado a cabo en distintos puntos de la región. Y arrancamos el programa con la inauguración del Centro de Día para Mayores de Colindres, que marca un antes y un después en el municipio, aumentando de esta manera la red de servicios sociales del Ayuntamiento. Hoy es un día importante para Colindres, así lo ha manifestado tanto el alcalde Javier Incera como la vicepresidenta al inaugurar este nuevo centro, una magnífica instalación con 25 plazas que en la actualidad cuenta con ocho usuarios y cinco trabajadores. El centro posee varios espacios comunes, una sala de televisión, amplios espacios para los ejercicios y la movilidad, además de una cocina. Y en este centro de día se presta atención terapéutica integral a las personas mayores, promoviendo su autonomía personal y las relaciones sociales, y al mismo tiempo favorecerá la conciliación de la vida laboral y familiar. La vicepresidenta y consejera de Política Social ha puesto en valor la buena red de servicios sociales que posee este municipio y este nuevo centro forma parte del compromiso del Gobierno por apoyar a las personas que son una prioridad. El compromiso del Gobierno de Cantabria con el estado de bienestar, el compromiso del Gobierno de Cantabria con los servicios sociales y que, por encima de cualquier otra política, las personas son nuestra absoluta prioridad. Y las personas eh, se merecen absolutamente todo lo que podamos hacer quienes eh, tenemos el honor y el privilegio de estar al frente de instituciones como el Gobierno de Cantabria o como el Ayuntamiento de Colindres. El alcalde de Colindres ha agradecido a la vicepresidenta haber entendido la necesidad necesidad de esta dotación social, un proyecto que finalizó en la pasada legislatura y que es ahora cuando los vecinos de Colindres ven cumplidos este objetivo gracias a palabras del alcalde a la apuesta de Eva Díaz Tezanos. Sin lugar a dudas, la apertura de este centro de día es eh, la obra más importante, el servicio más importante de esta legislatura, porque abre la posibilidad a las personas mayores del municipio de recibir una atención integral y especializada que mejora su calidad de vida sin tener que desvincularse de su entorno. Eh, al mismo tiempo, que, convierte, que se convierte en una herramienta más para dar apoyo a las familias y a los cuidadores. Para finalizar, Javier Incera ha anunciado que el equipo de gobierno está trabajando en un nuevo proyecto, un reto importante para el ayuntamiento y es el de poder construir en un futuro una residencia en Colindres. Y desde Colindres nos vamos a Campo de Enmedio, donde la vicepresidenta ha destacado la inversión de más de 355.000 euros que ha llevado a cabo el Gobierno de Cantabria en obras de abastecimiento y saneamiento en este municipio en la presente legislatura. Tras comprobar el buen funcionamiento del nuevo suministro, Díaz Tezanos, que ha estado acompañada por el alcalde de Campo de Enmedio, ha mostrado su satisfacción por seguir ejecutando el plan de abastecimiento y saneamiento de Cantabria, mejorando unos servicios básicos para los vecinos. A pesar de que son obras que están enterradas y no se ven, la vicepresidenta subraya la importancia de estas actuaciones para mejorar su calidad de vida y que, en el caso de Campo de Enmedio, cobran una importancia mayor, ya que son obras complejas que se han tenido que llevar a cabo en épocas del año en las que las lluvias y la nieve han dificultado su ejecución. Eh, ...satisfacción desde el Gobierno de Cantabria... ...porque, bueno, pues eh, vamos ejecutando... ...ese plan de abastecimiento y saneamiento... ...mejorando servicios que son básicos... ...para los ciudadanos de Cantabria... ...como es el servicio de abastecimiento y de saneamiento... ...y eh, sin duda, pues en el caso del Ayuntamiento de Campo de Enmedio... ...estamos hablando de una inversión... ...que con la obra anunciada hoy y que se ejecutará... ...como digo, en los próximos meses... ...pues superará la inversión los 355.000 euros... En, en esta legislatura. Una importante inversión que su departamento ha realizado para mejorar el abastecimiento y el saneamiento de campo de en medio que supera los 355.000 euros en esta legislatura, entre las obras inauguradas y la que la Consejería va a ejecutar en los próximos meses en Nestares para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua con una actuación de casi 250.000 euros que será cofinanciada al 60-40 entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Matamoros. El alcalde agradecía a la consejería la sensibilidad con los problemas que van sufriendo los pueblos más pequeños de la región y la celeridad mostrada para llevar a cabo estas obras. Pues son muy sensibles a todos estos problemas que van surgiendo, a veces en pueblos muy pequeños, como es el caso, Adverso es un pueblo muy pequeño, Fonbellida es otro pueblo muy pequeño, y bueno, pues al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos y creo que eso es fundamental a la hora de, de decidir las obras y de hacer y ejecutar las obras como se han, como se han hecho. La primera de las obras de saneamiento ejecutadas afecta al pueblo de Aldueso, una localidad que siempre ha tenido problemas de suministro de agua y que a partir de ahora contará con una nueva línea de agua desde Requejo hasta el depósito ubicado en el pueblo. La segunda ha consistido en la ampliación del caudal a la localidad de Fonbellida y el suministro de agua a la estación de servicio, obra solicitada por el Ayuntamiento de Matamorosa debido a la escasez de agua del caudal en el suministro que llegaba a esta localidad. La consejera de Medio Ambiente también ha visitado el ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, donde ha inaugurado la mejora del suministro de agua en varias localidades de este municipio y ha anunciado nuevas actuaciones que juntas superan los 600.000 euros. Las obras ejecutadas de abastecimiento y saneamiento en Campo de Suso mejoran el suministro de agua a las localidades de Espinilla, Paracuelles y Soto y en su visita a Tezanos también ha anunciado que su departamento acometerá próximamente la renovación del abastecimiento entre entrambas Aguas y La Lomba. El alcalde de Campo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, ha destacado la importancia de estas actuaciones para garantizar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad, y ha considerado que estos proyectos son un ejemplo de la sensibilidad que la Consejería de Medio Ambiente muestra hacia los municipios pequeños y de montaña enviar mi agradecimiento al Gobierno de Cantabria y especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díez Tezanos, por esa sensibilidad, junto con su director general, Miguel Ángel Palacio, que tiene hacia los municipios pequeños y de montaña, como es el caso de la Hermandad de Campo de Suso, con 25 núcleos de población. Con esta obra eh, se arreglan los problemas que teníamos de agua en Soto se arreglan los problemas de espinilla, de paracuelles y de hormas. Ya digo que antes comentaba en el Salón de Plenos que es un tres en uno y ya digo que agradecimiento por parte de este alcalde seguir eh, con esas inversiones del Gobierno de Cantabria. Además, Tezanos ha anunciado una próxima actuación que dará solución a los problemas de captación de agua del río Juárez, unas obras en las que participa tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Campo de Suso, que suponen una inversión total de 634.000 euros. La consejera de Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción tanto por las obras ejecutadas como las que se van a realizar en el municipio y ha reiterado el compromiso de su departamento de que la ejecución del plan de abastecimiento y saneamiento de Cantabria va a seguir siendo una prioridad en la presente legislatura. Eva Díaz Tezano se ha presentado el Plan Estratégico de Impulso a la Implantación de la Movilidad Eléctrica en Cantabria. Un plan con el que el Gobierno de Cantabria pretende estar a la vanguardia en esta materia y que cuenta con una inversión total de 6.800.000 euros que este plan para impulsar y fomentar la movilidad eléctrica en Cantabria forma parte del compromiso del Gobierno para la lucha contra el cambio climático en, en nuestra región, supone un apoyo decidido a la implantación de la movilidad eléctrica en la región en línea con la política europea y también... Con la política estatal. Este plan va a contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos del cambio climático en la región. Así lo ha señalado Eva Díaz Tezanos después de manifestar que en el 2019 se va a producir una revolución en el mercado del automóvil, siendo los coches eléctricos la única alternativa para reducir la contaminación atmosférica. Para lo que se van a ofrecer medios y recursos para que esta transición se pueda llevar a cabo, de tal manera que las empresas del automóvil apuesten decididamente por el coche eléctrico. Teza nos ha señalado algunas de las barreras existentes para la implantación del vehículo eléctrico sobre las que este plan pretende actuar, como su precio, el desconocimiento y desconfianza ante esta tecnología, todavía una novedad, y la escasa red de recargas existentes en la actualidad. Se trata de facilitar la implantación de una red de recarga que ofrezca la confianza al usuario para poder desplazarse con su vehículo eléctrico por la comunidad autónoma y también por las comunidades limítrofes con la seguridad de que no se va a quedar abandonado en, en cualquier lugar. El plan propone establecer también incentivos eh, a completar por parte de todas las administraciones para la adquisición de estos vehículos eh, y para dar a conocer la nueva tecnología al público en general. La consejera de Medio Ambiente ha enumerado una serie de medidas y actuaciones que se van a llevar a cabo que suman un total de 6.800.000 euros. Entre ellas cabe destacar la instalación de otras 10 infraestructuras de recarga rápida en el interior de la región, subvenciones abiertas para la instalación de esos puntos de recarga, la elaboración de una guía de movilidad eléctrica o el fomento de I ⁇ D ⁇ I a través del desarrollo de proyectos en materia de movilidad. Tezanos considera que el coche eléctrico es el futuro de la movilidad, por lo que hay que prepararse para ello y pretende que el Gobierno de Cantabria esté a la vanguardia en esta transición energética que supone una revolución industrial y una importante oportunidad económica. La vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha asistido junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a la presentación del distintivo de excelencia María de Maeztu concedido al Instituto de Física de Cantabria, uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un instituto de investigación en España. La Unidad de Excelencia María Maeztu es uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un instituto de investigación en España e implica la concesión de una ayuda de dos millones de euros a lo largo de cuatro años, entrando además en el exclusivo grupo de centros y unidades de excelencia a nivel nacional del programa Severo Ochoa María de Maeztu. A palabras de Miguel Ángel Revilla, este reconocimiento del Instituto de Física de Cantabria supone entrar en una nueva fase y recoger los frutos del esfuerzo que ha realizado el gobierno en la Universidad de Cantabria y en potenciar la actividad investigadora. Y Revilla cree que los buenos resultados actuales tienen como base el apoyo y la buena compenetración entre el Ejecutivo y la Universidad. El Ejecutivo Cantabro quiere continuar en esta línea, conscientes de que la ciencia es el futuro y este reconocimiento servirá de estímulo para seguir trabajando desde el Gobierno en el apoyo a la investigación y a la universidad. Por último, tanto el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, como la presidenta del Consejo Superior de Investigadores Científicos, Rosa Menéndez, han puesto en valor el potencial investigador de una comunidad pequeña como es Cantabria. La vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha visitado la comarca del NANSA, donde se ha reunido con los alcaldes y trabajadoras sociales de la mancomunidad. En su visita, a Tezanos ha podido conocer las necesidades en materia de servicios sociales de la comarca y ha puesto en valor los proyectos sociales innovadores que se están llevando a cabo y que favorecen la inclusión laboral y social. Tras dicha reunión a la que han asistido los alcaldes de Herrerías, Juan Francisco Linares, la Masón, Luis Ángela Agüeros y Polaciones Teodoro Ruiz, así como la concejala del Ayuntamiento de Río Nansa, Madalena Álvarez, trabajadores de los servicios sociales y técnicos municipales, Tezanos ha visitado el huerto ecológico de Cádiz donde ha podido conocer el proyecto Cultivando Inclusión. Un proyecto financiado casi en su totalidad por el Ejecutivo Cántabro, con un presupuesto anual de 69.000 euros, que incluye un aula pedagógica, un huerto ecológico, así como apoyo psicológico y atención individualizada en el entorno familiar. Un programa que quiere promocionar la autonomía personal y la inserción sociolaboral y donde se atienden a unas 60 personas residentes en los municipios de la mancomunidad entre personas con discapacidad y familiares. La vicepresidenta de Cantabria también ha visitado los alojamientos de personas mayores de la localidad de Bielva, un servicio que el gobierno autonómico también subvenciona. El centro consta de cuatro habitaciones dobles y tiene capacidad para ocho personas, un lugar donde se les da la posibilidad de vivir de forma independiente, resolviéndoles tareas necesarias en la vida cotidiana, como limpieza o comida, que por razón de su edad o por enfermedad no pueden satisfacer por sí mismos, al tiempo que se les facilita un entorno familiar y confortable. Me voy tremendamente satisfecha porque, desde luego, tanto el proyecto, el aula, el aula que está destinado a personas con discapacidad, es un gran proyecto que cubre las necesidades de estas personas en, en los cinco municipios de la mancomunidad. Y luego, las viviendas comunitarias de la Carrauca, destinadas a personas mayores que tienen problemas de, de aislamiento, de soledad, pues también es un proyecto que está dando unos resultados estupendos. Y bueno, pues quiero poner en valor sobre todo el trabajo que están realizando aquí los servicios sociales eh, de atención primaria de la, de la mancomunidad, pues apostando por, por nuevos eh, proyectos que están encardinados además en la nueva estrategia de servicios sociales eh, 2030. Y continuamos el programa con la visita de Eva Díaz de a la localidad de Casar de Periedo, donde ha inaugurado la primera fase de la red de saneamiento en este lugar. Una actuación que ha contado con una inversión de 34.500 euros y que pone fin a un problema importante en la zona norte de esta localidad. Eh, venimos a visitar eh, unas obras importantes eh, de saneamiento de, de Casar de Periedo. En este caso, pues la primera fase que hemos hecho de como, como él explicaba, pues eh, la zona norte de Casar, que estaba vertiendo directamente el río, hacer un nuevo, una nueva conexión a la, a la depuradora para que estas aguas se, se depuren. Además de esta obra que soluciona un problema importante al acabar con los vertidos de aguas fecales al río Saja, Tezanos también ha anunciado una segunda fase cuyas obras saldrán a licitación en las próximas semanas y tendrá un presupuesto de casi 40.000 euros que será financiado íntegramente por el Gobierno de Cantabria. Las obras que llevará a cabo la empresa pública Mare, según ha explicado la consejera de Medio Ambiente, supondrán la conexión de un grupo de viviendas que aún tienen fosas sépticas a la nueva red de saneamiento de la zona. Pues creo que, que es positivo este tipo de, de obras que responden pues, al cumplimiento del plan de abastecimiento y saneamiento de Cantabria, que tenemos como objetivo pues, un servicio tan básico y tan fundamental como es el abastecimiento de agua y el saneamiento, pues ir mejorándole e ir completando esa red en los distintos municipios. De la comunidad autónoma. Víctor Reynoso, alcalde de Cabezón de la Sal, también ha destacado la importancia de estas obras que no solo mejoran la calidad de vida de los vecinos, sino que además implica una importante mejora desde el punto de vista medioambiental. "...que Yo creo que es una, una solución muy importante que se da no solo a los vecinos, sino también, pues bueno, también hay que pensar también en el medio ambiente, en el, en el río, que estábamos echando toda la basura al río directamente y lo estamos recogiendo. La vicepresidenta durante su visita también ha hecho un balance de los avances en materia social que ha experimentado el municipio durante esta legislatura y ha anunciado la incorporación de un nuevo trabajador social para la mancomunidad Valles de Saja y Corona. La vicepresidenta y también consejera de Medio Ambiente ha informado en rueda de prensa que Cantabria ha cerrado el 2018 como el de mayor compromiso de la ciudadanía con el reciclaje de envases de plástico, latas y brick, según los datos de balance aportados por la vicepresidenta, que ha destacado la implicación de los cántabros con el reciclaje. La vicepresidenta ha explicado que el reciclaje en el contenedor amarillo es el que más ha avanzado en los últimos años, pasando de 9 kilos por habitante en 2016 a casi 11 kilos por habitante en 2018. La vicepresidenta ha explicado que cada cántabro ha depositado en el 2018 en el contenedor amarillo una media de 981 envases de plástico, latas y bricks, lo que supone un aumento del 11,2% respecto a las cifras de 2017. Se ha producido un aumento del 11,2% respecto al año 2017. Unos datos pues, que, que indican que nuestra comunidad autónoma va a cerrar 2018 como el año de mayor compromiso de los ciudadanos con el contenedor amarillo, que es, como les digo, el destinado a plásticos, a latas y a bricks. Fernando Blázquez ha asegurado que Cantabria es una tierra concienciada con el medio ambiente. Y a palabras del representante de Coembes, el respeto por la naturaleza es una sensibilidad con la que los cántabros nacen. Y las cifras del reciclaje son prueba de ello. De ahí que Blázquez haya calificado estos datos de espectaculares. Eh, yo creo que Cantabria es, es una tierra eh, concienciada con el medio ambiente. El respeto por la naturaleza eh, es una sensibilidad con la que los cántabros nacen y yo creo que demuestran con pequeños gestos cada día. Eh, el reciclaje es el mejor ejemplo de, este, de estos gestos. Eh, toda la sociedad cántabra, evidentemente los ciudadanos, pero también administraciones, empresas, organizaciones sociales, están implicados en esta materia de corresponsabilidad. Y yo creo que fruto de ello o muestra de ello son estos datos de reciclaje que adelantaba la vicepresidenta y bueno. Eh, con lo que estamos tan contentos, la verdad, porque eh, las previsiones que tenemos de cierre de año son espectaculares. El reciclaje en el contenedor azul en el que se depositan papel y cartón también ha evolucionado de manera muy favorable en Cantabria en los últimos años y así se cerrará el 2018 con una media de 17,1 kilos por habitante. La consejera de Medio Ambiente ha resaltado la importancia de la implicación de los cántabros y el esfuerzo conjunto llevado a cabo por el Gobierno, Ayuntamientos y ECOEMBES y ha asegurado que aún queda camino por recorrer y ha hecho un llamamiento a la imprescindible y necesaria colaboración de la ciudadanía para cambiar el usar y tirar por el usar y reciclar. Y finalizamos el programa en potes donde la vicepresidenta ha presentado el poemario A la sombra del Tejo de Leveña, obra de la poetisa Covadonga Bejo Pérez, una publicación editada por la Consejería a través del CIMA que a palabras de Eva Díaz Tezanos es una muestra de amor de la autora hacia el árbol milenario y a líbana. Para la vicepresidenta este libro es un viaje a los sentimientos de Covadonga, Gabejo y al mismo tiempo una reivindicación de sus orígenes, infancia y juventud desde un sentido canto a Liébana para ensalzar su riqueza. Eva Díaz Tezano ha señalado que al igual que todos los árboles tienen una historia que contarnos a través de las heridas en su tronco, en las ramas, grietas o dibujos de la corteza, el tejo custodio de Santa María de Lebeña habla del pasado de una tierra que resuma vida por todos los rincones, y con ello árboles y personas sabias y sensibles que, como Cobadón Gabejo, tejen con ellos relaciones extraordinarias. La presentación del libro, celebrada en el Centro de Estudios Montañeses en Potes, ha contado con la intervención del alcalde Javier Gómez, del director del CIMA Jesús García y de la propia poetisa, quien ha cerrado el acto recitando algunas de las piezas contenidas en la obra. La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha querido siempre mantener vivos los valores identitarios y culturales del Tejo Milenario. Y por ello, en marzo de 2017, a través de la iniciativa PROVOCA, realizó la plantación de un hijo del ejemplar histórico e inició el seguimiento de su desarrollo. En el mismo sentido, con el objetivo de hacer perdurar el legado de Cobadón Gabejo, ha sido editado el libro, presentado en POTES. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos en dos semanas en un paso más por Cantabria, contándoos toda la actualidad y actividades de las consejerías de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social que dirige Eva Díaz Cézanos. Gracias por acompañarnos.